Hola, ¿qué tal? Como en cada uno de los vídeos, en primer lugar, daros una cálida bienvenida al canal Castrotech VE. Vamos a hablar un poquito sobre cómo ha sido la asistencia en carretera por parte de los vehículos eléctricos y también, como no, en comparación con los coches de combustión. La empresa que ha hecho este estudio es una de estas, que se dedican al motor. Y han sacado de unas estadísticas que tiene la asistencia en carretera, que se llama ADAC en Alemania, aquí en Suiza es el TCS, unos números que yo creo que van a ser bastante interesantes para poder saber cómo son las estadísticas de averías en los coches, tanto eléctricos como, por así decirlo, de combustión. Deciros que hasta el 2020 los estudios que había, o los datos que había, eran de que 1,1 coche cada 1000 eléctrico tenían problemas con la batería de 12 voltios, es decir, no con la batería principal del coche, sino con la principal que, bueno, con la batería que sería responsable en lo que sería los sistemas de seguridad, los sistemas de control y etcétera. En el caso de los vehículos de combustión, teníamos un 1,9 cada 1000 coches, por así decirlo, en aquella época ya, de averías que sobrepasaban normalmente la mayoría de ellos problemas con el motor o con la mecánica del coche. Digamos que en esta nueva línea de estadísticas se ha podido ver que coches desde el año 2020 hasta hoy, o sea, coches de los últimos 3 años, como pueden ser Model 3, el Renault Zoe, el Volkswagen ID.3, etcétera, han tenido una bastante mejoría. En el caso del Renault, digamos que no ha sido muy grande lo que sería el mejor resultado. Pero deciros que antes de 2020 Renault tenía los peores números y era 1,9 coches cada 1000 y ha bajado a 1,1 coche cada 1000 a partir de 2020 hasta hoy. Y el general de los coches eléctricos, también Tesla, porque es un coche que se hace siempre mucha crítica, tienen al día de hoy 0,2 coches cada 1000 que tienen algún que otro problema. Es decir, en todos los coches eléctricos al día de hoy, matriculados a partir del año 2020, tenemos un índice de averías de 0,2 coches cada 1000 y el 90% de los casos es la batería de 12 voltios. Algunos que otros problemas que suelen tener los coches eléctricos tienen sobre todo que ver con los motores. En el caso de los coches de gasolina, diésel, combustión, por así decirlo, el problema mayor que se suele tener, el casi 90%, son motores mecánicos con el motor directamente y la media de los coches cada 1000 es de 1,9 y es estable desde los últimos 20 años, es decir, no ha cambiado prácticamente según ellos en nada. Coches que cierran un poquito peor, coches que cierran un poquito mejor, pero la media entre todos los coches de combustión que hay, y sabéis que tenéis un gran número de coches de combustión, es de 1,9 coches cada 1000. Por lo tanto, con esta clase de datos podemos decir a ciencia cierta que al día de hoy los coches que sufren menos averías pues son los coches eléctricos. Y además tenemos casi casi la seguridad de que si nos toca, lo más seguro es que sea una batería de 12 voltios y no la batería principal. En el caso de los coches de combustión, podemos pensar que seguramente uno de los problemas que tenga que ver directamente con la mecánica y bueno, ahí lo dejamos por ahora. ADAC, como digo, es un sistema de asistencias que tienen en Alemania, como tienen en España también, creo que se llama también ADAC. Y aquí en Suiza se llama TCS, creo que también lo he dicho. Y una cosa que también quería comentar es que he visto pues muchos vídeos hablando otra vez nuevamente sobre lo que sería el hidrógeno verde. Y deciros que está muy bien vender siempre la moto, pero los problemas que tenemos con el hidrógeno verde son los mismos que tenemos con los coches de gasolina, por así decirlo, de eléctricos, que también tienen que producirse y también tienen un impacto medioambiental cuando se producen, cuando se montan, cuando se instalan. Y además, si queremos hacer energías verdes, tienen que ser por renovables y las energías renovables, incluso cuando están funcionando, es decir, cuando ya están hechas, sobre todo en el caso de la fotovoltaica, tienen pequeñas emisiones de CO2 a lo que sería el medio ambiente. Y bueno, la verdad es que solamente quería hacer esto, este pequeño comentario. Además, que la electrólisis se hace con electricidad, por lo tanto, es energía que tenemos que meter ahí. Y bueno, nunca se puede saber al 100% si la energía que llega allí es verdaderamente al 100% energía renovable, porque la red está conectada, está en paralelo y por lo tanto nunca sabes si el electrón que viene es verde, es azul, es rojo o es naranja.
y lo dejo así. Y me quería despedir ya en este vídeo, espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme un like, comentarlo, compartir en vuestros grupos. Y si tenéis un Tesla o queréis comprar un Tesla, mejor dicho, y no tenéis a ningún conocido, familiar o alguien cercano, pues os pediría que utilizarais el link de referidos que tenemos por aquí arriba o abajo en la descripción, que así yo podré obtener un par de créditos, lo cual me viene muy bien para poder viajar. Y si no, también vosotros recibiréis los mismos créditos que yo y podréis hacer una compra con esos créditos en la tienda online de Tesla, ya sea para unos pocos kilómetros o para una camiseta o algo así, o algún que otro accesorio que os guste para el coche, que a lo mejor pues hace un descuento bastante grande. Y si queréis otro producto Tesla, pues también se puede canjear y también suelen dar créditos para poder quizás utilizar algún que otro accesorio para vuestro panel solar, vuestra batería, power bar o lo que sea. Nada más, y hasta aquí en un próximo vídeo. Gracias.